Bueno, por dos lados. Primero, esperar los dictámenes periciales, es decir, para tener exactamente la certeza de qué fue y cómo fue, se dio ese disparo. Por otro lado, las testimoniales también, que estaban gente cerca de este lugar, para entonces tomar acciones inmediatas en cuanto a la responsabilidad, resulte responsable quien sea. ¿Es cierto que no pudieron entrar a la periferia? Bueno, obviamente más que entrar o no, me parece que tendremos que hacer los mejores oficios. Finalmente lo que estamos tratando de hacer es que se genere con las pruebas contundentes una responsabilidad para poder entonces tomar la decisión. ¿Pero pudieron entrar o no a la periferia? Bueno, no tengo ese dato, no, yo no llevo el asunto. Lo que sí llevo es la certeza de que estamos actuando bajo un esquema de un expediente que está abierto y que lo vamos a revisar, que acaba de pasar. Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo, este es el nuevo hospital que construyeron el presidente de la República y el gobernador. Y estoy muy tranquila porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado.